Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este segundo día del taller de insulinoterapia, que como vimos el día de ayer, a veces queremos hablar directamente de insulinoterapia, pero realmente sabemos diagnosticar diabetes, realmente sabemos cuál es el algoritmo del manejo, pues todo eso lo hemos resuelto el día de ayer. El día de hoy va a durar mucho menos tiempo que el día de ayer, pero vamos a hacer un énfasis en que estamos utilizando como guía la guía de la Asociación de Diabetes de Estados Unidos, que se conoce como la Asociación Americana de Diabetes. Todos los años saca su fascículo en su revista, que es el Diabetes Care, donde nos habla cuáles son los cuidados. Voy a entrar acá al Google para que vean, así lo pueden encontrar como Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Y cuando descargan la guía, pues es esta. Es de totalmente acceso libre y pues nos vamos hacia la parte de insulinoterapia, o mejor dicho, terapia inyectable. Vamos avanzando. Como hicimos el día de ayer, ustedes tienen la posibilidad de preguntar, estamos atentos. Si no, el Lozano, miembro del equipo, está atento a cualquier duda, cualquier pregunta y ya está. Estoy buscando la parte que es de inyectables para que miren directamente la guía, ¿no? Por ejemplo, acá nos hablan, ¿no? Nos hablan de insulinoterapia en el paciente adulto mayor. Y acá hay un flujograma que pues nos confunde y nosotros no tenemos mucho tiempo para el día de hoy. Y si quisiéramos hacer un curso como tal de diabetes, no solamente insulinoterapia, llevaría más tiempo. Y lo que nosotros, por refranes, frases médicas, vemos personas, ¿no? Vemos enfermos, ¿no? Personas con enfermedades. No vemos enfermedades, sino vemos enfermos. O sea, cada persona es diferente. Estoy buscando la sección donde nos habla de la insulinoterapia para mostrarles directamente de la guía. Acá hay cómo manejar la hipertensión arterial y listo, por acá estamos. Todos estos cuadros lo hemos visto el día de ayer, solamente les estoy mostrando directamente de la guía y esta es la parte donde nos habla de la terapia inyectable. Muy bien, como bien dice acá, ¿no? Sí, la terapia inyectable, agrando mucho más, sí, la terapia inyectable es necesaria para reducir la hemoglobina glicada, en general, pues para controlar la diabetes. ¿Cuál es la primera opción como inyectable? Acá bien claro dice que son los agonistas del receptor del GLP-1 en la mayoría de pacientes antes que la insulina. Entonces, este dato es muy importante. Si es que se va a iniciar una terapia inyectable, los agonistas del receptor del GLP-1 son la primera opción. Pero la insulina también tiene su lugar específico, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Algo que vamos a recalcar, ¿se acuerdan cuántos tipos de insulina tenemos? Dos tipos, ¿no? Las insulinas basales, porque tenemos una secreción basal de insulina, y las insulinas prandiales. Y siempre que vamos a iniciar la insulinoterapia, ¿con qué tipo de insulina comenzamos? Con insulina, ¿qué dice acá? Basal. Muy bien. Solamente estamos trabajando con esta guía. Hay múltiples recomendaciones, diferentes médicos pueden tener diferentes opiniones, dicen, no, ¿por qué no utilizas esto? Yo estoy más de acuerdo con esto, yo tengo más experiencia y va a pasar así, cada uno va a tener su opinión, pero todo debe ser con base en algo. En este caso, nosotros estamos utilizando esta guía de la Asociación de Diabetes de Estados Unidos. Ahora nos vamos por acá. La dosis de insulina. Cuando vamos a utilizar insulina, ¿cuánto es la dosis? Nos dicen initiation, lo mismo que les había mostrado ayer, inicias con 10 unidades. Como les estaba diciendo ayer, la guía es una referencia, pero ustedes tienen el criterio clínico, el juicio común, y eso hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces pueden hacer un cálculo, como nos dice acá, por kilogramo de peso, 0,1 o 0,2 unidades internacionales por kilogramo de peso al día. Hay otras recomendaciones que nos hablan si es que el paciente
tiene obesidad, está muy delgado, hay múltiples recomendaciones, pero estamos utilizando una vez más, recalco, la guía de la Asociación Americana de Diabetes. Y listo, esto nos hablan de cómo iniciar, pero acá hay un apartado importante, ¿no? Después que nosotros comenzamos a utilizar la insulina basal, si es que vamos a utilizar alguna insulina prandial, acá hay algunos datos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, utiliza 4 unidades de insulina en la comida que vamos a administrar la insulina, o el 10% del basal. Nos ponen cosas como que nos podrían confundir. Vamos a analizar en un momento con los casos que vamos a ver. Pongo esto por acá arriba y vamos por acá. Otro dato importante es la famosa insulina NPH, que es tal vez la insulina basal más presente en la mayoría de hospitales de Latinoamérica. Y pues la insulina basal es el tipo NPH, es una insulina de acción intermedia que en promedio dura más o menos 12 horas, en promedio, pero ya hemos visto que los valores de tiempo de acción, duración y todo eso tienen rangos, ¿no? Por eso la insulina NPH usualmente se pone 2 veces al día y acá se utiliza el famoso 2/3, 1/3 de la insulina basal. ¿Está bien? No es para todas las insulinas, es específicamente para la insulina NPH, como ven acá el 2/3, 1/3. ¿Listo? Más adelante, cuando quizás, si Dios permite, vamos viendo cómo va la situación, hacemos un taller de insulinoterapia o tratamiento de la diabetes. En realidad debería ser el taller más complejo, pero solamente recalcarles esto, que el 2/3, 1/3 es para la insulina NPH. Y acá nos hablan cómo debemos dosificar esas cosas. Voy a buscar algo más. Sí, este apartado es muy importante. Aquí el punto 1. Nos dice considerar el inicio de la insulina. Todo esto lo hemos traducido, ¿no?, en la presentación del día de ayer, pero les estoy mostrando directamente el documento. Nos dice considerar el uso de insulina como primer inyectable y nos dice considerar, ¿no? Te está diciendo úsalo de frente, ¿está bien? Cuando hay evidencia de hipercatabolismo, ¿no? El paciente tiene clínicas consecuentes de la hiperglucemia, es decir, polidipsia, poliuria, polifagia. Después nos dice también cuando la hemoglobina glicada es mayor del 10%, o cuando los niveles de glucosa sérica es mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. ¿Qué más nos dicen? Cuando hay diabetes tipo 1, ¿no? Como posibilidad diagnóstica, y es lo mismo que hemos mencionado ayer. Pues todo esto nosotros lo hemos simplificado para ustedes, pero les quería mostrar este algoritmo. Ahora sí, nos vamos a nuestras diapositivas. Ayer hicimos estos 8 puntos y ya habíamos iniciado este último punto de casos clínicos y ahí dice COVID-19. ¿En realidad el COVID va a alterar la insulinoterapia? Sí y no. ¿Está bien? Sí, porque por ejemplo al paciente le pueden poner corticoides y esos corticoides pueden producir hiperglucemia, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente ajustar las dosis y listo. No es que una persona con diabetes y con COVID va tener una gran diferencia con el manejo de una persona con diabetes y sin COVID, ¿no? Si sabemos los principios del manejo, con COVID, sin COVID o lo que sea, vamos a poder manejar cualquier persona con diabetes. Esto es lo que habíamos visto, solamente es un repaso de esta parte, por favor, si es que quieren mayor detalle, pueden verlo en la transmisión del día de ayer. Ahí están, estoy viendo, recién me doy cuenta de los saludos, ¿no? Están saludando desde Costa Rica, desde Cuba, saludos para Cuba, para Ecuador, ¿no? Y acá vamos haciendo alguna pregunta, ¿está bien? No hay apuro, así que vamos haciendo esto como así, si estaríamos entre amigos ahí conversando. Saludos para Uruguay, también estoy viendo aquí, y nos dice, buenas noches, en el caso número 2 del día de ayer, el paciente se le dio metformina y empagliflozina e insulina basal. Pero el paciente tenía obesidad, deberíamos aumentar liraglutide. Hay algunos, lo vamos a comentar a continuación, ¿ya? También saludos para Guatemala. Incluso hay que tener cuidado cuando utilizamos estos agonistas del receptor perdón, inhibidores SGLT2 como la empagliflozina e insulina. Podríamos provocar casos de cetoacidosis normoglicémica, eso también se conoce. ¿Está bien?
De ahí nos hablan, se debe iniciar metformina en prediabéticos. Hay indicaciones claras que de ahí las podemos revisar. Saludos a México y listo. Esto es lo que habíamos revisado. Saludos a Panamá. Ahí está también, saludos a Panamá. Esperamos pronto estar por todos los lugares que nos están mencionando. Como les había mencionado, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, nos da todos los años en su revista El Diabetes Care este fascículo que se llama Standards of Medical Care in Diabetes. Acá está 2018, 2019, el 2020 y el 2021. ¿Está bien? Y habíamos hablado cómo los algoritmos fueron cambiando. Y al año 2021 tenemos este resumen. Habíamos dicho que cuando tenemos el diagnóstico de diabetes, pues esto estamos hablando de una persona que no llega a emergencia, ¿no? Con una crisis hiperglucémica. Después de que salió de la crisis ya podemos pasar a este algoritmo. Pero esto es para un diagnóstico básicamente de forma ambulatoria. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de diabetes, ¿qué hacemos, señor, señora? Cambios de estilos de vida, alimentación saludable y ejercicio. Las dos cosas que no deberían ser consideradas tratamiento, sino deberían ser consideradas parte de la vida de cualquier ser humano, cuidar nuestro cuerpo. Más metformina. Entonces, al inicio, estilos de vida más metformina. Metformina, si es que no existe contraindicación, ¿recuerdan las contraindicaciones del uso de la metformina? Algunas de las principales, no las únicas, pero es daño hepático o, por ejemplo, función renal alterada. Y ayer hemos hablado de cuánto, ¿no? Cuando la función renal es menos de 30 mililitros por minuto, automáticamente no se debe dar metformina. Ahí nos hacen una pregunta, de ahí vamos a ver todas las preguntas para poder tener mayor hilación en la presentación. Después de dar metformina y cambios de estilos de vida, automáticamente, independientemente del valor de hemoglobina glicada, ¿está bien? Independientemente del valor de hemoglobina glicada, tenemos que ver esto, Ankers, por favor. Así el paciente venga por cualquier cosa, tenemos que ver automáticamente si es que el paciente tiene o ha tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, como un accidente cerebrovascular tipo isquémico, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, o si es que tiene nefropatía diabética. Y tenemos que saber también si es que el medicamento se puede utilizar para cierto grado de nefropatía diabética. ¿Cómo es esto? No significa que el paciente tiene una enfermedad renal crónica y está con diálisis, le vamos a dar un medicamento para prevenir la enfermedad renal crónica, la falla renal crónica que avance, pues ya está en diálisis, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver algunas acotaciones a continuación. Pero si es que el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, seguimos dando los estilos de vida que habíamos mencionado, damos la metformina y damos el medicamento específico, ¿para qué? Para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Para qué? Específicamente se habla mucho de prevención de muerte cardiovascular. He hablado ayer bastante, ¿no? De este medicamento, la empagliflozina, que ha demostrado disminuir el riesgo de muerte por estas complicaciones cardiovasculares, por algunas, ¿está bien? Igual, la insuficiencia cardíaca, damos estilos de vida, dieta, ejercicio, en la medida de lo posible, pues imagínense que el paciente esté con insuficiencia cardíaca, el señor tiene que hacer ejercicio y lo empeoramos, no. Eso ahí también es médicamente prescrito, ¿no? No es que así por así. Después seguimos la metformina y el medicamento específico, ¿no? Que pueda mejorar la insuficiencia cardíaca. Hay estudios con dapagliflozina, empagliflozina y ya está. Pero si es que nuestro paciente no tiene ninguna de estas condiciones, luego priorizamos estas situaciones. Por ejemplo, si es que el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, trataremos de dar un medicamento que disminuya la probabilidad de que el paciente haga hipoglucemia, ¿no? Por ejemplo, las sulfonilureas, como la glibenclamida, glimepiride o glimepirida, lo que hacen es dar más riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, si es un paciente adulto mayor, digamos 80 años, una persona que tiene múltiples comorbilidades y tiene riesgo de hipoglucemia, trataré de evitar de dar en la medida de lo posible la glibenclamida, glimepiride, este grupo farmacológico de las sulfonilureas, ¿no?
La obesidad, por ahí nos están haciendo preguntas de obesidad. Hay medicamentos para diabetes, es decir, que disminuyen los niveles de glucosa y que tienen también efecto en la disminución del peso corporal, como por ejemplo la empagliflozina, pero no es utilizando un mes, ¿no? Es más tiempo. O por ahí mencionaron liraglutide o liraglutida, que es un análogo del receptor del GLP-1 y que también contribuye a bajar de peso, pero recuerde que la bajada de peso no es automática, no es que comience a utilizar hoy y ya va a bajar de peso nuestro paciente con diabetes a la semana siguiente. Listo. Y lo mismo, la insulinoterapia, ¿no? ¿En qué condiciones consideramos el uso? Cuando la glucosa es mayor o igual de 300 miligramos por decilitro, la glicada es mayor de 10. Síntomas, clínica de hiperglucemia, lo vemos repitiendo una y otra vez. Si es que sospechamos de diabetes mellitus tipo 1, claro que sí. Y parte del algoritmo, habíamos dicho, ¿no? A veces esto de acá, comenzamos con monoterapia, monoterapia es sinónimo de usar solamente metformina, ¿está bien? Terapia dual, tal vez ya necesitamos metformina más otro medicamento. Ese otro medicamento puede ser un fármaco oral o puede ser la insulina. O terapia triple, puede estar el paciente con dos fármacos orales y vamos a agregar el tercer fármaco, que sería en este caso la insulina. Y los objetivos glicémicos o glucémicos, por favor, no se olviden de esto. Muy bien. ¿Cuánto es la glucosa en ayuno que debe llegar a tener nuestra persona con diabetes, nuestro paciente con diabetes, de 80 a 130? Esto estamos hablando de un adulto, ¿no? En promedio. Pero recordemos que hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona con múltiples comorbilidades hospitalizada, tal vez no vamos a llegar a 80 a 130, podríamos ser un poco más tolerantes, hasta 140. Eso de ahí ya son detalles que tienen que revisar toda la guía. Acá estamos haciendo pautas muy, muy, muy concisas. Y la glucemia postprandial, ¿cuánto tiempo tiene que pasar después de la ingesta de alimentos para hablar de postprandial? 2 horas, ¿no? 2 horas después debe ser menos de 180 miligramos por decilitro y no se olviden que hipoglucemia es menos de 70 miligramos por decilitro en valores de glucosa y la hemoglobina glicada que se mide idealmente cada 3 meses en adultos en general debe ser menos de 7%, siempre asegurándonos en la medida de lo posible que el paciente no esté con anemia, porque si está con anemia varía también, o sea, el resultado, digamos, no es totalmente confiable. Esto es lo mismo que habíamos mencionado, la metformina damos de inmediato, si es que no hay contraindicación, estilos de vida, y luego vemos estas situaciones, les vuelvo a repetir, llévense ese mensaje, bankers, cuando tienen diagnóstico de diabetes, aparte de la metformina, busquen si es que el paciente tiene o ha tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, o si es que la progresión de la nefropatía diabética está ahí dándose. Hay medicamentos que pueden disminuir esta progresión de la nefropatía diabética. Vuelvo a hacer énfasis en esta parte. Paciente con diagnóstico de diabetes, estilos de vida más metformina si es que no hay contraindicaciones y automáticamente vemos estas situaciones. Si tiene alguna de estas circunstancias y podemos darle al paciente, uno, porque hay disponibilidad del medicamento, dos, porque lo puede conseguir. Tres, porque no hay contraindicación para el uso. Recuerden que también estos medicamentos pueden tener contraindicación. Pues le damos al paciente. Podemos reducir el riesgo de que se muera nuestro paciente por alguna de estas complicaciones. Por ejemplo, los inhibidores SGLT2. Un ejemplo de estos inhibidores SGLT2 es la empagliflozina. Le vuelvo a repetir, no nos están patrocinando esto, pero pregunten en dónde estén. Este medicamento es muy recomendado en pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tienen insuficiencia cardíaca, es lo que dan. ¿Está bien? Listo. Entonces, inhibidores SGLT2 o algunos agonistas del receptor del GLP-1. Vamos a ponernos en el contexto que nuestro paciente no tiene ninguna de estas situaciones. Entonces, el paciente tiene obesidad y dice, doctor, porque el enfoque del tratamiento también es viendo la situación del paciente de forma integral. Está bien, tenemos que ver su economía, si hay la disponibilidad del medicamento y todo lo que venimos repitiendo. Si es que la persona con diabetes, es decir, dice, mire doctor, yo quiero bajar de peso y tengo la posibilidad de comprar cualquier medicamento, entonces le podemos dar la metformina y le podemos dar este de aquí, ¿no? Este medicamento, que es un inhibidor SGLT2, como ven acá este cuadro, un inhibidor SGLT2, sirve para
reducción de peso corporal. O, por ejemplo, un agonista del receptor del GLP-1 que tenga prueba de que ayuda a reducir de peso, como por ejemplo liraglutide. ¿Está bien? Muy bien. Estos datos, esto es lo que les decía, por ejemplo, de los inhibidores SGLT2, ¿ven? ¿Qué requieren? Requieren ajuste renal, de acuerdo a la función renal. Muy bien. Ayudan a bajar de peso. No están relacionados con hipoglucemia. La eficacia es intermedia según este cuadro de la resumen de la Asociación Americana de Diabetes. Vamos a otro medicamento. Por ejemplo, los inhibidores de DPP-4 no tienen efecto cardiovascular, o sea, no tienen beneficio cardiovascular básicamente. ¿Qué más vemos? Que se les hace ajuste renal, pero hay uno de un medicamento de este grupo de los inhibidores de DPP-4 que se llama linagliptina. A ver, para los que estuvieron ahí, estábamos mostrando algunos de los medicamentos. La linagliptina, el único nombre comercial con el cual se le puede encontrar es Trayenta, no requiere de ajuste renal y se puede dar una vez al día. Y vamos a ver otro medicamento, por ejemplo, de los más, bueno, acá las sulfonilureas, ¿ya? Como ven, tienen efecto neutro con respecto a los efectos cardiovasculares, efectos renales, pero más bien pueden contribuir a subir de peso y tienen riesgo de hipoglucemia. O sea, para dar un medicamento tenemos que ver todas estas variables y todo eso no lo vamos a poder hacer en esta charla. Así que ustedes van a tener algunas referencias con los casos de hoy. Vamos a ver solamente unos dos o tres casos y de ahí, a través del Instagram, pueden hacernos más consultas. Y ya. Esto de acá, este cuadro, es la traducción de este cuadro. Si quieren, ahí lo leen. Ojo, este dato es muy importante. Este cuadro se puede actualizar. Ustedes cuando entran a la ADA y van a descargar el artículo, la guía de diabetes, van a ver que hay actualizaciones constantemente. Lo mismo, el resumen. Este caso ya lo hemos visto ayer. No voy a repetir nada, solamente estoy pasando para que vean que todo esto hemos revisado. Pueden ver en la presentación que ha quedado en el YouTube. Y acá algunas personas, voy a retroceder. Por ahí he visto una pregunta, ¿no? Voy a retroceder. Había una pregunta que decía, ¿de qué depende si le damos 2000 miligramos, que es la dosis efectiva? Esto acá sí voy a hacer un repaso. ¿Se acuerdan? La dosis máxima efectiva, es decir, la dosis con la cual nosotros vamos a obtener todo el beneficio que podríamos tener de la metformina, son 2000 miligramos de metformina. Es decir, si damos más de 2000 miligramos, ya no vamos a obtener mayor beneficio con la metformina, que es diferente con la dosis máxima, es decir, hasta cuánto puede recibir un ser humano. La dosis máxima de metformina son 2.550 miligramos, usualmente, digo usualmente, porque en literatura principalmente europea se menciona hasta 3 miligramos a veces, pero lo que se maneja en la mayoría de literatura son 2.550 miligramos de metformina al día. Muy bien. Entonces, podríamos darle 2000 miligramos, tenemos la dosis efectiva, o si queremos le podemos dar los 2550, le podemos dar tres tabletas de 850 miligramos y ya está. Ahí tenemos cómo tratar a una persona con diabetes. Muy bien, este caso es lo que hemos visto y vamos a repasar. Este es el mismo cuadro, lo que hemos revisado hace un momento. Vamos a repasar este caso, lo vamos a repetir. ¿Está bien? Porque nos va a servir para entender bien, bien cómo se hace esto de la metformina, cuándo dar la insulina y ya está. Descansamos 30 segundos para poder seguir. Voy a revisar sus preguntas. ¿Está bien? Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo sé cuándo a un paciente únicamente se le daría insulina? Ahí ustedes tienen que saber que nosotros manejamos personas con enfermedades, no vemos enfermedades.
O sea, no es que una persona, por ejemplo, con diabetes va a recibir el mismo manejo que otras 10 personas. Individualizamos. Lógicamente, si es que es una persona con diabetes mellitus tipo 1, únicamente va a recibir insulina. ¿Está bien? Por ejemplo. O puede ser que la persona con diabetes tipo 2, por ejemplo, ya esté en diálisis. Por lo tanto, ya no se usa metformina y puede quedar utilizando solamente insulina. Y se sabe que muchos de las personas con diabetes que están en diálisis ya a veces ni siquiera utilizan insulina, ya no requieren medicamentos en algunos casos. Sigo viendo las preguntas. Ahí nos hablan, ¿no? En el caso del tratamiento con metformina para la obesidad, ayer hemos mencionado que la metformina no, y ahí está, en la misma guía de la Asociación Americana de Diabetes, el efecto es neutro con respecto a la obesidad, no se utiliza para obesidad la metformina. Acá había una pregunta, ¿no? Buenas noches. En el caso número 2 del día de ayer, el paciente que se le dio metformina, ya saben, metformina a toda persona con diabetes si es que no hay contraindicación, y empagliflozina, se le envió empagliflozina porque tiene un riesgo cardiovascular, había tenido un infarto, o sea, le tenemos que dar un medicamento porque tenía una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y se le estaba dando insulina porque estaba totalmente sintomático, nos dicen, y aparte tenía obesidad, entonces nos preguntan si le teníamos que dar liraglutide, o sea, un medicamento para bajar de peso. La empagliflozina ayuda a mejorar el pronóstico por el infarto que tuvo y también ayuda a bajar de peso. Tienen que revisar ahí toda esa tabla e ir viendo cómo le daría el paciente, si esto encaja para este paciente, tiene esta contraindicación. Es un arte y simplemente hoy les estamos dando algunos ejemplos de cómo tratar las personas con diabetes. E incluso hay un libro de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, donde nos dice casos difíciles. O sea, imagínense, incluso para los expertos hay casos difíciles, muy, muy difíciles. De ahí les voy a mostrar otra vez algunos de los medicamentos. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver este caso del día de ayer. Lo vamos a repetir. Y luego vamos a ver un caso parecido y vamos a ver otro caso más. Dos, tres más y eso va a ser todo por el día de hoy. Teníamos un paciente. Vamos a cambiar. Nuestro paciente, vamos a ir más lento, porque la vez pasada, el día de ayer hemos hecho más lo que todo es la introducción, explicarlo. Los medicamentos, la fisiopatología, todo eso, ¿no? Nuestro paciente tiene 52 años. Listo. De datos de filiación, tenía hermanos con diabetes, tenía familiares con diabetes. O sea, de lo más resaltante, ¿está bien? Pero de filiación como tal, lo de los familiares son antecedentes, ¿ya? Pero filiación era una persona que trabajaba en oficina, prácticamente sedentarismo y cosas así. Enfermedad actual, el paciente viene por clínica de hiperglucemia. Clínica consecuente de la hiperglucemia, como que polidipsia. Porque está teniendo más sed, porque está teniendo poliuria. Y está bajando de peso nuestro paciente. Esas son las tres características clínicas relevantes por las cuales consulta el señor. Muy bien. Le hacen un examen al señor y tiene 381 miligramos por decilitro de glucosa y también le hacen una hemoglobina glicada, le salió 15,2%. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso, Banker? El primer paso es saber si es que tiene el diagnóstico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí tiene el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico, ayer habíamos dicho que teníamos que ver si hay síntomas o si no hay
síntomas, o sea, clínica, si hay clínica o no hay clínica. En este caso hay clínica, polidipsia, poliuria, polifagia. Si hay clínica, o sea, signos y síntomas, más una glucosa mayor o igual a ¿cuánto? Mayor o igual a 200. Basta eso para hacer el diagnóstico. Entonces, nuestro paciente tenía clínica, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, las 4P, le pueden sumar la cuarta P, pérdida, polifagia, y ahí hasta más P, ¿no? Pero bueno, no es necesario que estén todas. Puede el paciente decir, tengo polidipsia, pero por lo general es polidipsia porque hay poliuria, ¿no? Entonces, el diagnóstico es de diabetes. Es totalmente certero el diagnóstico. Tiene diabetes, ¿ya? Sin dudar. Habíamos dicho también que la hemoglobina glicada, siempre y cuando esté validada por un método, por ejemplo, que es el NGCP, pero no es la hemoglobina glicada, es a laboratorio. El laboratorio debe tener dentro de sus procesos la certificación NGCP, ¿ya? No todos los laboratorios del mundo tienen eso, y es por eso que en la mayoría de países de Latinoamérica no utilizamos la hemoglobina glicada como criterio diagnóstico. Puede que si la harían, puede que sí tenga la misma calidad que un laboratorio que tenga la certificación NGCP, pero no utilizamos en nuestras guías como primera opción diagnóstica la hemoglobina glicada. Y ahí también tenemos que tener, pues, el criterio clínico muy agudo, porque, por ejemplo, si tenemos un ancianito y le queremos hacer una tolerancia a la glucosa, es incómodo porque tal vez está hospitalizado. ¿Cómo hacemos? ¿La hemoglobina glicada nos puede servir? Es, ya tenemos que a ponernos a analizar un poco más. Pero no nos complicamos la vida, nuestro paciente tiene diabetes. ¿Qué hacemos? Dicho sea de paso, el paciente tenía obesidad. Muy bien. Y acá nos observa bien, pues este paciente lo había visto de forma virtual, telemedicina, y tenía acantosis nigricans. Esta foto no es de él, es un varón el paciente. Pero, pues, para mostrarles la acantosis nigricans que ya conocemos, en este caso en la nuca. Y acá está lo que le prescribí, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan? Estilos de vida. ¿Cuál es el primer paso? Estilos de vida. Más metformina si es que no hay contraindicación. Hay muchas más contraindicaciones también. Por ejemplo, si es que el paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio, no se da la metformina en ese momento por el riesgo de la acidosis láctica, pero en general es un paciente estable. No hay contraindicación de metformina. Recuerden, las contraindicaciones clásicas son falla renal, falla hepática, tiene sus grados que ya los hemos mencionado. Y la metformina, no se olviden que la dosis máxima, ¿cuántos son? 2.550 miligramos. Muy bien. El paciente era una noche que le estaba viendo y tenía clínica, tenía, volvemos acá, ¿qué teníamos de sugerente para utilizar la insulina? Teníamos que la hemoglobina glicada era mayor, volvemos acá, ¿se acuerdan? Volviendo para. Miren, el día de hoy es así, recuerden que estamos así entre amigos, una charla que ustedes pueden participar, y acá está bien claro: cuando la glucosa es mayor o igual de 300, la glicada es mayor de 10%, síntomas, diabetes tipo 1, es parte del algoritmo, sugerentes de utilizar insulina, mayor o igual de 300. Entonces nos vamos donde nuestro paciente, no tenemos apuro. Yo tenía un docente, un maestro, endocrinólogo, que decía, el que vive rápido muere rápido, así que vamos tranquilos, pero tampoco tan lentos. Entonces tenía nuestro paciente una glicada mayor de 10%, punto para utilizar insulina. Muy bien, altamente sugerente, pero no es que tiene mayor de 10% y ya va a usar insulina. Recuerden que ¿cuál es el primer inyectable que sugiere la guía? Los análogos del receptor del GLP-1, pero para insulina, eso. Cuando la glucosa es mayor o igual de 300, también el paciente tenía 381. Seguimos. Entonces, este paciente tenía clínica. Ah, la clínica.
tenía las PES, ¿no? Polidipsia, poliuria, pérdida de peso. O sea, el paciente estaba catabólico, totalmente descompensado. Su cuerpo nos decía, me falta insulina, hay que dar insulina. Miren, así de simple es el juicio, el análisis clínico que debemos hacer. Entonces se le envió, en este caso, una insulina. Las insulinas, ¿se acuerdan cómo se clasifican? Las insulinas, esto lo hemos visto ayer, las insulinas se clasifican, ustedes díganme por favor, basales y prandiales. Y las basales, ¿cómo se clasifican? En acción intermedia y acción prolongada. La insulina de acción intermedia, ¿cuál es? La famosa NPH. Y las insulinas de acción prolongada, tenemos la famosa degludec, la glargina, la detemir. Decidí darle degludec. Así de simple. Acá insulina degludec, cuyo única presentación, porque aún el laboratorio tiene la patente, se encuentra con esta marca, 3IVA. Y las insulinas normalmente vienen en estas unidades, 100 unidades por mililitro. Y le envié también a comprar agujas para lapicero de insulina. Fíjense, esto es una aguja. No sé si voy a dejar de compartir un momento. A ver. O bueno, de ahí les voy a mostrar cuando quite esa parte. Pero esto acá tal vez se ve muy pequeñito, pero es una aguja muy, muy pequeñita, de 4 milímetros de longitud. ¿Está bien? Eso sí, esta aguja va en el lapicero. Acá tiene un lapicero. ¿Ya? Y está. Es muy sencillo colocar la insulina. Por ahí les vamos a pasar algún video al grupo del Telegram y también el Instagram. Vamos a estar viendo videos de cómo colocar la insulina. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya le hemos dado la metformina a nuestro paciente. Le hemos decidido dar 2550. Alguno de ustedes u otro médico puede decir, pero le puedes haber iniciado 2000 miligramos. También es válido. ¿Está bien? Otra opción hubiera sido cómo darle 1000 miligramos, por ejemplo, en el desayuno y otro en la cena. Y le puede haber dado deliberación extendida. Recuerden que la metformina se clasifica en la metformina convencional y las de liberación prolongada o liberación extendida. Y acá, miren, esto ha sido algo, una tensión así de guerra, podemos decir. Recuerden que estábamos en plena pandemia y hacíamos todo lo que podíamos para nuestros pacientes. Recuerden que las mediciones de glucosa son en ayuno. ¿Y qué más? 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo, 2 horas después de la cena. ¿Cuánto debe ser el valor de glucosa en ayuno, Banker? Tú que estás atento desde el día de ayer. ¿Cuánto debe ser la glucosa en ayuno de una persona con diabetes? De 80 a 130 en general. Y 2 horas después, ¿cuánto debe ser? Menos de 180. Si quisiéramos hablar en números, hasta 179, pues, ¿no? Pero menos de 180 miligramos por decilitro. Esas mediciones no le vamos a estar haciendo al paciente pinchándole a cada rato para obtener la glucosa sérica. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la medición de glucosa capilar con este aparato que comúnmente se le conoce como glucómetro. Pero en realidad, la modalidad, la técnica con la cual se obtenía la glucosa capilar, inicialmente el nombre era reflectometría de glucosa. ¿Está bien? Ahora decimos glucosa capilar y el aparato lo conocemos como glucómetro. ¿Está bien? Pero glucómetro también tiene una historia. Viene de un nombre comercial que se llamaba, bueno, lo voy a decir textualmente, glucómetro, y de ahí surgió el nombre de glucómetro. O sea, el nombre comercial de este aparato que nos medía la glucosa capilar se llamaba glucómetro y de ahí surgió el glucómetro, la glucometría. Muy bien. Ahora sí, atento, Banker. Listo. El paciente no compró la insulina de inmediato, pero inició la metformina. Y acá ustedes vamos lentos, no hay apuro. ¿Está bien? Vamos tranquilo, como Dios nos demanda, ¿no? Sin afanarnos en nada, sin estar estresándonos. Entonces, ¿cuánto debe ser la glucosa en ayuno? Repasando, de 80 a 130. 2 horas después,
menos de 180, vuelvo a poner acá para tener la referencia, menos de 180. Observamos que en ayuno nuestro paciente no llegaba, tenía 286, 260 y en ningún momento llegaba al objetivo que es de 80-130 tomando la metformina. ¿Por qué no estaba con insulina? Porque no lo había comprado. ¿Está bien? Y 2 horas después tampoco. Todo debería ser menos de 180 y en ningún momento, 347, 248, 359, 297, más de 300, o sea, el paciente no mejoraba. Y acá podemos ver el día 21, voy a cambiar de color, el día 21, ¿qué sucedió? El día 21, el paciente, ¿qué dice? Acá, estas son las fotos que el paciente me mandaba por el WhatsApp. Primera aplicación de insulina. La insulina basal que vamos a comenzar a dar se coloca en la noche usualmente. Ustedes pueden ver en algunos lugares que le colocan en la mañana. ¿Está bien? Incluso en la guía del ADA nos habla de que podríamos colocar en la mañana, especialmente en la población geriátrica. Pero en un adulto en general que no tiene riesgo de hipoglucemia, en la noche se coloca la insulina basal. Recuerdan que lo que se coloca en la noche, estábamos diciendo ayer, hace efecto en la mañana. Insulina basal, ¿con qué glucosa la medimos? Con la glucosa basal Bunker. Y usualmente se coloca a las 10 de la noche. Usualmente puede ser 9 de la noche, 11 de la noche. ¿Pero por qué? En los estudios iniciales de la insulina glargina, que fue la primera insulina basal análoga que salió, se hicieron más o menos a las 10 de la noche, si es que no me equivoco. ¿Está bien? Así, al menos yo les indico a mis pacientes la mayoría de veces a las 10 de la noche. A veces el paciente me dice, no, yo me voy a dormir, me acuesto ya para dormir a las 9 de la noche. Ya, todos esos ratos se coloca. ¿Está bien? Nos hablan cuál es la dosis máxima de insulina que se puede administrar al día. No hay un límite. ¿Está bien? Pero si es que el paciente está utilizando dosis altas, llega a haber 100 unidades de insulina al día distribuida entre el basal y las prandiales, pues ahí algo está pasando. El paciente es de muy difícil manejo y debemos hacer otro cambio. Seguimos. Entonces, fíjense, el día 21, ¿qué pasa? Le colocaron, bueno, él le comenzó a utilizar 10 unidades. ¿Está bien? Vuelvo a poner acá, el día 21 en la noche le colocaron 10 unidades. ¿Y con cuánto amaneció al día siguiente? Amaneció con 203. Pero recuerden, ¿cuánto es el objetivo? En ayuno es de 80 a 130, todavía no llegaba. Y el ajuste de insulina cada cuántos días debe ser de 2 a 3 días. Entonces, esta noche del día 22 se le volvió a colocar 10 unidades. Y al día siguiente, ¿con cuánto amaneció? Al día siguiente amaneció con 157, ya iba bajando. Y fíjense que también eso repercutió de alguna otra forma en las glucosas postprandiales. Postprandiales, vuelvo a repetir y a preguntar una y otra vez, y ustedes dirán, ¿por qué hablamos una y otra vez? Porque eso es ensayo y error, practicar. Hasta que esto es práctica, nada más, no vayan a pensar que uno se lo lee y uno ve con nuestro primer paciente y nos acordamos todo. Al menos no todos tenemos esta capacidad. A mí me cuesta una y otra vez, o si sé algunas cosas es porque lo vengo repitiendo ya hace años. Entonces, 2 horas después del desayuno, ¿cuánto debe ser? Menos de 180. 2 horas después del almuerzo, ¿cuánto debe ser? Menos de 180. 2 horas después de la cena, ¿cuánto debe ser? Menos de 180. Y qué bueno, acá ya 2 horas después de la cena ya había llegado a menos de 180. Acá en el desayuno no llegaba todavía. 2 horas después del almuerzo, ya menos de 180. Y acá también. O sea, vemos cómo nuestro paciente ya estaba mejorando, Banker. Y acá seguimos. ¿Está bien? Utilizó el paciente el día 21. Y acá estábamos en el día, en el segundo día ya que acá había utilizado 10 y acá había amanecido con 157. Y acá viene, le seguimos dando 10, le subimos. Y yo les he dicho que cada cuántos días hacemos el ajuste, cada 2 a 3 días. Acá ya había recibido un día 10, otro día 10 y acá había amanecido con 157. Entonces, ahí decidí, hay que subirle a 12 unidades. ¿Por qué? Porque tenía 157, vamos a subirle a 12. ¿Para qué? Para llegar al objetivo que es 80-130, porque todavía no llegaba.
Y acá se le decidió subir esta noche, la noche del 23, a 12. ¿Y con cuánto amaneció al día siguiente, el 24? 122. O sea, llegamos al objetivo, Banker. Gracias a Dios, llegamos al objetivo. Entonces, vemos que el resto del día también estaba bien. 2 horas después del desayuno, menos de 180. Le salió 170. Estaba perfecto. 2 horas después del almuerzo, le salió 188. Ustedes dicen, ya está mal el paciente. Recuerden, un dicho, ¿no? Conocido, una golondrina no hace verano. Entonces, con un valor de glucosa, no vamos a decir que el paciente elevado, ya vamos a decir que el paciente está descompensado. Además, este dato es muy importante, los valores de glucosa capilar no son exactos, no refleja lo que exactamente está pasando en la glucosa sérica. Hay un aproximado. Así que esa glucosa sérica puede haber estado en 170, por decir. ¿Está bien? Así que seguimos. Y 2 horas después de la cena, también estaba bien. Acá 188 no estaba. Y nos vamos al día siguiente. Al día siguiente seguía perfecto, de 80 a 130. Y 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena, el paciente estaba controlado, pero controlado a bien. ¿Está bien? Por ahí, decidí bajarle otra vez a 10, fíjense. ¿Por qué? Porque el paciente me había mencionado que se sentía un poquito mareado. Y recuerden la hipoglucemia. La hipoglucemia en valores numéricos es menos de 70 miligramos por decilitro. Pero hay personas con diabetes. De ahí es un tema más profundo de conversación. La clínica clásica de la hipoglucemia cuando no hay neuropatía autonómica, ¿cuál es? Sudoración, tremor, temblores. Puede tener el paciente cefalea, visión borrosa, sudoración fría, nos dicen, ¿está bien? Sensación de hambre, tengo hambre, me siento débil, y ya está. Entonces, dije al paciente, bueno, va a volver a 10, y con 10 unidades seguía perfecto nuestra paciente. Miren, en ayuno de 80 a 130, 2 horas después de las comidas, ya. Esto sumado, no se olviden que estaba tomando su metformina de 850 miligramos, 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. No se olviden eso. Y ahora acá seguimos. Y acá ya está, ya hay un gran cambio. ¿Está bien? Ahorita nos están hablando de la NPH. En un momento vamos a ver. Acá hasta este día, hasta el día 26, el paciente siguió utilizando 10 unidades. ¿Pero qué sucedió al día siguiente? El paciente comenzó ya a bajar más la glucosa. 96. Y aquí no hay una regla, Banker, ¿ya? Pero ustedes van viendo que se va disminuyendo la glucosa. Y hipoglucemia es cuando la glucosa es menos de 70 miligramos por decilitro. Entonces ya el paciente se sentía mejor, ya estaba yendo con más vitalidad, no tenía ya sed en exceso, no estaba orinando. Y pues se redujo 2 unidades. Así como se agrega, también hay que quitar cuando es necesario. Se le bajó a 8 y se le mantuvo con 8 por un par de días. Y ya no se le mandaba a medirse postprandial. Fíjense, ya el paciente ya dejaba de medirse. ¿Por qué? Porque veíamos que estaba totalmente controlado después de las comidas. Y hasta acá, miren, ¿hasta cuándo recibió 8? Hasta acá. Todos estos días el paciente no lo veía, hasta que un día el paciente ya se comunica conmigo y veo que la glucosa iba bajando más. Se le siguió bajando, se le bajó a 6 unidades, se colocó 6 y ¿con cuánto amaneció? Con 80. Se colocó 6, ¿con cuánto amaneció? Con 97. Y seguimos. Y acá seguimos las 6 unidades, hasta que bajamos a una cantidad, se podría decir hasta ridícula, de 5 unidades. Y algunas personas dicen, ¿por qué le bajas a 5? Le hubiese bajado a 4, otras personas ya lo hubieran suspendido. Ahí hay muchas opiniones, Bankers, ¿está bien? Así que esto de acá, lo importante es que hemos dado al paciente el medicamento cuando lo necesitó y ahora ya estamos, por decir así, en destete, por decir así, ¿no? Estamos retirando ya la insulina. Y con 5 unidades que ya le habíamos dejado, iba bajándose, y acá ya dijimos, señor, ya no va a utilizar la insulina. Acá muevo esto y sin insulina estaba perfecto, manteniendo sus 3 metforminas. Después de un tiempo, esto miren, en octubre del 2020, justo cuando la pandemia estaba ahí, al menos aquí en Perú, desde donde estamos transmitiendo, estaba así candente,
Pues ya no utilizaba tres tabletas de 850 miligramos. El señor pasó a tomar dos tabletas de metformina de 1000 miligramos, pero XR, de liberación extendida, como dice acá, desayuno y cena. Y luego el señor ya comenzó a sentir molestias digestivas. Recuerden que el principal efecto adverso de la metformina son molestias digestivas, gastrointestinales, pero que suelen pasar. Se le redujo a 750 miligramos y nuestro paciente seguía perfecto. Perfecto, utilizando dos tabletas de 750 miligramos. Y ya, ahí quedó. Nuestro paciente, recuerden, debutó con diabetes, se le dio la metformina, se le dio insulina porque requería, no tenía antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no tenía falla renal, no tenía insuficiencia cardíaca, porque si hubiera tenido alguna de esas condiciones, ¿qué teníamos que dar? Un medicamento específico para eso. Ahora, dentro de las preguntas, estaba viendo qué hubiera pasado si es que el paciente no tenía acceso a la insulina Degludec. En vez de Degludec, ¿cuál hubiéramos utilizado? La NPH. Porque es lo que dice la guía. Voy a poner acá, voy a disminuir esto. Vamos a la guía, les vuelvo a repetir. Fíjense la guía, lo que dice. Bueno, en este caso hemos utilizado 10 unidades utilizando lo de la guía. No hemos utilizado por kilogramo de peso. El paciente no recuerdo cuánto pesaba, pero si querían utilizaban esto. Y nos dice agregar insulina análoga como la de Gludec o insulina NPH a bedtime, ¿no? En la noche. A las 10 de la noche también se puede haber colocado. Entonces se puede haber utilizado cualquiera de las dos insulinas bunkers. ¿Está bien? Esto es un caso de los miles que hay. Si quisiéramos estudiar toda la insulinoterapia, créanme que todos los días tendremos que estar viendo casos. Con los residentes en el hospital, pues, como vemos tantos casos diferentes, ya tienen más práctica, ¿no? Pero este es un taller, con el favor de Dios, tenemos un poco de tiempo, pero estoy tratándoles de mostrarle un caso ejemplo y uno de los más sencillos, ¿está bien? Y de los más comunes. Voy a ver las preguntas y vamos a descansar un minuto más o menos para poder refrescarnos. Ahí nos preguntaba Arturo Beltrán, buenas noches, ¿por cuánto tiempo se da la insulina terapia basal para poder cambiar? Es de acuerdo a la evolución del paciente, hemos visto que el paciente utilizó creo que un mes y de ahí ya dejó de usar. Dice, en un paciente hospitalizado se suspende los antidiabéticos orales y se debería dejar escala móvil. La escala móvil tiene un concepto, digamos que si yo le mido cinco veces al paciente cinco, y veo cinco hiperglucemias, le debo dar cinco veces insulina. Pero sí, en la hospitalización, en la mayoría de hospitalizaciones, se suspenden los fármacos orales y se debe dar insulina, pero no en escalas, sino con valores fijos. Y ya si es que el paciente pues está hospitalizado por algún motivo, diga, yo qué sé, ¿no? Está hospitalizado por un motivo que no le contraindica el uso de metformina o ya se va a dar de alta, cosas así, se le puede dejar fármacos orales. Está bien, pero el protocolo general es paciente hospitalizado debe ser tratado con insulina, pero no en escala móvil, sino en valores fijos. Y ya respondimos la pregunta de la insulina NPH, si es que no tuviéramos en este caso la insulina de Gludec. Ah, nos están hablando de las zonas donde colocar insulina. En un momento les voy a mostrar los slides de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y por ahí vamos a estar subiendo algunas historias al Instagram para que vean. Pero las zonas de absorción. Perdón, las zonas donde se coloca la insulina vía subcutánea, estamos hablando de lo clásico, no estamos hablando de bomba de infusión de insulina, que eso de ahí puede ser para otro taller ya. Pero las zonas clásicas son periumbilical en el tejido adiposo, aquí en los tríceps, en la parte donde tenemos el tejido celular subcutáneo, también en los muslos, está bien, en zonas donde hay tejido celular subcutáneo, pero la zona donde se absorbe más rápida es periumbilical. La segunda zona donde se absorbe más rápido es a nivel aquí del brazo. ¿Está bien?
Ahí nos dicen, ¿no? ¿Cuándo elegir entre una insulina de acción intermedia o larga? ¿No? En realidad, hay muchos estudios que nos hablan que las insulinas de acción prolongada o largas son mejores que la insulina de acción intermedia, que la NIPH, en el sentido que hay menos riesgo de hipoglucemia, pero recordar que es más costoso y las insulinas, por ejemplo, usualmente las de acción prolongada vienen en lapiceros. Pero, por ejemplo, a nivel hospitalario, en algunos lugares hay la glargina que viene en viales, es variable. ¿Está bien? En el taller de hoy no hemos estado hablando de cómo colocar la insulina, estas cosas. ¿Está bien? Vamos a dejar reels, vamos a pasarles información a través de nuestras redes sociales de cómo colocar insulina. Ahí van a ver. ¿Está bien? En este momento les estoy enseñando la dosificación, cuándo indicar. Pero lo que respecta a lo que es colocación, todo eso vamos a estar pasando a través de nuestras redes sociales, videos de colocación de insulina, tanto en vía celular, vía lapicero o con jeringa. Vamos a estar pasándoles entre el día de mañana y pasado mañana videos de cómo colocar con lapicero y colocar con jeringa de insulina. ¿Está bien? Pero en un momento vamos a ver las zonas de colocación. Otra pregunta. Si un paciente con antidiabéticos orales, o sea, fármacos orales, ingresa mal controlado a la hospitalización, le inicio insulinoterapia y posteriormente se da de alta, ¿debe continuar con insulina y por cuánto tiempo? Varía también. Si es que entra mal controlado, le agregamos la insulina y de igual forma que este caso que acabamos de ver, hasta que lo necesite, ¿no? De forma indeterminada. Indeterminada puede ser, le puede durar un mes, puede requerir un año, de acuerdo a la evolución de nuestro paciente. Saludos para Astrid Eliana Núñez Navarro, a Iquitos, de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Yo soy nacido de Iquitos, Perú, una ciudad aquí en mi país, Perú. Hay una anécdota, bueno, me estoy saliendo un poco de lo que es el curso. Yo he nacido en Iquitos, siempre digo que soy iquiteño, donde sea que voy, pero no me he criado ahí, no conozco. Desde recién nacido me trajeron para aquí, para Lima, y me crié en otra ciudad de la selva, Pucallpa, pero yo soy iquiteño. Saludos para Iquitos. Y muy bien, descansamos un minuto para seguir ahora con estos casos clínicos. Ah, les voy a mostrar tenemos acá un caso clínico en fotos también, de un paciente atendido en la pandemia. Seguimos en un minuto para poder continuar, por favor. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Continuamos. Esto no lo tengo en diapositiva, lo tengo en las fotos que el paciente nos dio. ¿Está bien? El paciente tiene 40 años de edad y viene por lo mismo. Les vuelvo a repetir lo clásico: polidipsia, poliuria, pérdida de peso y viene con una glucosa. Lo estoy agrandando en cuanto en 278. Entonces, clínica de hiperglucemia, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, más una glucosa de 200 para arriba. ¿Cuál es el diagnóstico, Banker? Sin dudar, ¿cuál es? Diabetes mellitus, sin dudarlo, ¿no? Listo. Y aparte de eso, no se olviden, como lo vamos a ver a continuación, pedimos su perfil lipídico. Para ser una persona con diabetes estaba bien,
Usualmente tenemos en las personas con diabetes hipertrigliceridemia, colesterol LDL elevado, colesterol HDL bajo, y estos perfiles pueden variar de acuerdo a cada población. Hay muchos trabajos que hablan de eso. ¿Está bien? Listo. En un momento vamos a ver, resolver preguntas de la colocación de insulina y nos están diciendo si se coloca en un mismo lugar repetidas veces. Y seguimos. El paciente, de igual forma, comenzó a utilizar, en él se utilizó lo mismo, utilicé metformina de 850 miligramos 3 veces al día. ¿Y qué es lo que podemos observar acá? Pues, ¿cuánto debe ser en ayuno? No puedo escribir en esta ocasión. Debe ser de 80 a 130 y utilizando metformina no controlaba. ¿Y 2 horas después de las comidas cuánto debe ser? En este caso es 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena, menos de 180. Por acá como que ya llegaba a controlar, ¿no? En los últimos días. Pero el paciente no quería utilizar insulina. Esto sí es la anécdota. El paciente no quería utilizar insulina. Acá le llegó su resultado de hemoglobina glicada. Tenía 13,4%. Pero recuerden que siempre hay que verlo con qué, con la hemoglobina. Hay que cerciorarnos que no esté en anemia, porque si estaría en anemia, la hemoglobina glicada ya no es del todo confiable. Entonces, síntomas que los tenía, una glucosa que no tenía mayor de 300, mayor o igual de 300, pero tenía una glicada mayor o igual de 10%, sugerente de qué cosa de usar, insulina. Pero el paciente no utilizaba insulina de inicio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se quedó utilizando la metformina, no lo compraba. Vemos acá que tenía una hipertransaminasemia, TGP, la transaminasa, digamos, más específica hepática, la TGO se eleva con cualquier cosa. Y pues continúa el paciente utilizando metformina, no utilizaba insulina y el paciente, pero tenía, se le había dado la receta y no compraba. Y seguía ahí, como que mejoraba postprandial, pero no mejoraba en ayuno. En ayuno seguía alto. No llegaba al objetivo que es 80-130. Pasamos a otra foto que nos mandó. Y acá nuestro paciente, fíjense, estaba notando que utilizando 3 metforminas al día, llegaba así, 193, 197. Y fíjense acá, comenzó a utilizar insulina. Acá comenzó a utilizar insulina. Pero hay un detalle. ¿Cuánto de insulina se le inició al señor? ¿Ya? Se le iniciaron 6 unidades. Ya el paciente ya en este caso, ya estaba con la clínica, la polidipsia, poliuria, polifagia, ya había bajado, ya estaba bien con la metformina, pero solamente le faltaba mejorar la glucosa de ayuno. Tenía la hemoglobina glicada alta, ¿no? Entonces decíamos, si está mejorando, el paciente podríamos haber utilizado otro fármaco oral, está bien, pero para ese entonces ya el paciente había comprado su insulina. Entonces, ¿qué se hizo? Colocarle. Pero recuerdan, ¿cuánto es la dosis que le debo dar si es que no sé? 10 unidades, ¿ya? Pero ¿por qué le utilicé 6 unidades en este paciente? Este paciente, por kilogramo, no pesaba mucho, ¿está bien? Ahora pesa unos 60 kilos. Entonces, si le multiplicábamos, volvemos acá a nuestra guía. ¿Cuánto nos dice hay que dar insulina? 0,1 a 0,2 por kilogramo de peso. Si le hubiéramos dado, pesaba como 60 kilos, y si le hubiéramos dado 0,2 por kilogramo de peso, ¿cuántas unidades hubieran sido? 12. Y si le dábamos 0,1, ¿cuánto hubieran sido? 6 unidades. Aquí viene el criterio de ustedes, bankers. ¿Está bien? Yo no le quise dar 10 unidades, ¿ya? Le quise dar 0,1 y le di 6 unidades. ¿Por qué? Por esto. Bueno, porque el paciente era delgado y ya estaba cercano al objetivo. Entonces decidí darle 0,6 unidades y con eso bajó a 134, pero todavía no llegaba al objetivo. Y el paciente era un paciente difícil para diabetes. Y de ahí dije, bueno, señor, después de 2 días de 6, vamos a subir un poco más. Se puede haber subido a 8 tranquilamente. 2 unidades, recuerden que se sube. Pero quise subirla a 7 nada más. ¿Ya? Nada.
Les vuelvo a repetir, cada quien tiene su forma de ver las cosas, de manejar, pero como este paciente, miren, de 134 le faltaba poquito para llegar a menos de 130, le puse 7 y con 7 llegaba a amanecer perfecto, 115. Y así se quedó, con 7 unidades amanecía perfecto. Incluso acá un día el paciente nos pone que había cenado ceviche con bastante limón, ¿no? Ceviche es un plato a base de pescado que tal vez muchos conocemos. Y bueno, ahí el paciente estaba yendo bien con 7 unidades. ¿Está bien? Y luego ya el paciente, utilizando la insulina basal, también comenzó a mejorar después de las comidas. Y acá nuestro paciente estaba perfecto. Después de un tiempo, seguía utilizando el paciente 7 unidades, como podemos observar. Y acá pasó lo mismo que hace un momento vimos, Bankers. Así como se da insulina, así también se le quita la insulina. Miren, luego le bajamos de 7 y es más, él solito se comenzó a bajar, recuerdo. Pero acá cuando el paciente ya estaba teniendo 87 unidades, 87 unidades, hoy este paciente ya está bajando. Hay que bajarle a 4. Y luego de 4 ya se le suspendió. Y sin insulina el paciente ya controló. Y se le dejó con metformina. Y miren, acá el paciente todavía pone dos pastillas. Él llegó a tomar dos pastillas de metformina. De igual forma, le pasé de 850 miligramos a dos de 1000 miligramos, que hace un rato hemos visto. Y acá me mandó la foto de en la casa. Las agujas de insulina, pues no lo pueden desechar en cualquier lugar. Hay personas que reciclan, se pueden pinchar. Y la recomendación que les doy a los pacientes, bueno, nos acomodamos a nuestra realidad, lo que podemos, y es que ponen las lancetas del glucómetro y las agujas aquí en una botella de plástico y luego lo lleva a un establecimiento de salud para desecharlos correctamente. Y miren, otro caso de diabetes que dimos insulina, no dimos las 10 unidades, dimos menos, y fue bien, así como se le colocó, se le quitó. Y si no hubiera sido la insulina degludec, que también se utilizó en este paciente, hubiera sido la insulina NPH en la noche. Ahí nos dicen, ¿existe alguna contraindicación al usar tratamientos para la anemia y al mismo tiempo insulina? No, ninguno, que recuerde. Y ahora sí, 30 segundos y vamos a seguir con unos casos, otros casos un poquito ya más complicados. ¿Está bien? Muy bien. Sí, hacen la pregunta, ¿no? ¿Podría combinar una insulina de acción rápida y prolongada? Sí, eso es lo que vamos a ver en este caso. Bankers, este de aquí va a ser el último caso. Les voy haciendo alguna recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto dos casos sencillos en los cuales iniciamos insulina basal. Y con eso han ido bien. Eso es la mayoría de pacientes. Pero ahora vamos a ver un caso en el cual el paciente requiere insulina prandial, requiere con las comidas. Acá vamos a ver. Lo que les puedo decir es que tienen que tener mucho tino para cada paciente. No es igual. No hay una regla universal. No es que me voy a un lugar y me dan, esta es la fórmula para dar insulina y así lo soluciono. Si es que ustedes desearían estos talleres, vamos a ver casos así, podríamos coordinarlos. Estén atentos a nuestras transmisiones. Ahí vamos a hacer, podemos, o se nos ocurre, podríamos poner, es una idea, ¿no? Podríamos poner día miércoles de casos clínicos de diabetes y hacemos casos, cómo manejar a este paciente con diabetes, qué le darías, y ahí puede quedar grabado en el Instagram. Es una idea. ¿Está bien? Así que continuamos. Este va a ser el último caso y luego les voy a mostrar sobre dónde se coloca la insulina y esas cosas técnicas.
Tenemos este caso clínico. ¿Listo? Tenemos un paciente varón de 40 años cuya enfermedad actual está caracterizada porque durante 2 semanas viene presentado polidipsia, poliuria y pérdida de peso de aproximadamente 5 kilogramos. En el examen físico encontramos acantosis nigricans, nos está dando indicio de insulinoresistencia. Ahí nos está hablando de la glioenclamida. A ver, vamos a ver en un momento eso. Y tiene acrocordones, ¿está bien? Ambos son signos de insulinoresistencia y tiene antecedentes de mamá con diabetes, tabaquismo y tiene una analítica, una glucosa de 230 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Tiene diagnóstico definitivo de diabetes? ¿Sí o no, Anker? Exacto, sí. Sí tiene el diagnóstico definitivo. Clínica más una glucosa mayor o igual de 200, diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? El resumen que lo venimos manejando desde hace rato, estilos de vida, más metformina si es que no hay contraindicación y automáticamente nos tenemos que fijar si es que el paciente tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tiene enfermedad renal crónica, es decir, nefropatía que está en progreso o insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Nosotros no tenemos ese dato del paciente. El paciente no ha tenido un infarto de miocardio, no tiene una función renal alterada, no tiene insuficiencia cardíaca, por lo tanto no tenemos que darle un medicamento para estas condiciones. ¿Está bien? Tiene tabaquismo, sí, que es un factor de riesgo aterosclerótico, para la formación aterosclerótico, un factor de riesgo cardiovascular clásico, pero no le vamos a dar nada por estas condiciones y tenemos que ver automáticamente si es que no tiene estas condiciones, ¿qué hacemos? Priorizar si es que el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, si es que tiene un tema de obesidad o el problema es el costo. ¿Está bien? Vamos a trabajar con este paciente, con la glibenclamida. A ver, vamos a trabajar como nos están ahí pidiendo. Entonces, le hacemos su analítica al paciente y le llega su resultado. Nos dice que la función renal es óptima. Está bien. Nos dicen que la función hepática está correcta. Y nos dicen que la hemoglobina está en 15 gramos por decilitro y la hemoglobina glicada, ¿en cuánto está? En este paciente que está en 9%. ¿Ya? Este paciente está en 9%. Entonces, decimos, ¿cómo le vamos a dar el medicamento 1, la metformina? ¿Cuál es la dosis máxima? 2.000 miligramos. Vamos a trabajar con las dosis que tenemos normalmente en nuestros hospitales. La dosis convencional, ¿cuántas son? 850 miligramos. Estos 850 miligramos le podemos dar, claro, obviamente que es bioral, 3 veces al día, porque es lo máximo que puede recibir una persona con diabetes, ¿no? Le vamos a dar 1, 1, 1. ¿Está bien? Desayuno, almuerzo y cena. Le vamos a dar al paciente desayuno, almuerzo y cena. Y se va a hacer sus controles. ¿Está bien? Ustedes dirán, pero le podríamos dar insulina. Sí. Le podríamos dar insulina al paciente. De hecho que sí, ¿no? Si es que está con polidipsia, poliuria, polifagia, le vamos a dar también insulina, si es que tenemos a disponibilidad. ¿Qué le vamos a dar? Insulina NPH, cuya concentración es de 100 unidades por mililitro. ¿Está bien? El paciente, vamos a poner que pesa, en este caso, 80 kilogramos. Según la guía, ¿qué podríamos hacer? Le podríamos dar 10 unidades de insulina o le podríamos dar de 0,1 a 0,2 por kilogramo de peso. ¿Está bien? Vamos a optar por darle 10 unidades. ¿Ya? Entonces, las 10 unidades, ¿dónde le vamos a colocar?
10 unidades subcutánea en la noche. Ponemos 10 de la noche. ¿Podríamos darle algo más al paciente, digamos, asumiendo que tiene obesidad? Podríamos darle, pero no, el paciente nos dice, ¿sabe qué, doctor? Yo no puedo pagarme un medicamento para bajar de peso, para la diabetes. Solamente trabaje con lo que yo, con lo que el hospital, el seguro, el Ministerio de Salud nos puede dar. Entonces, no le podemos dar algo para el tema de la obesidad. Le vamos a dar la metformina y la insulina en NPH. Y comenzamos a hacer las mediciones al paciente. Y resulta que el paciente en ayuno, en el primer día de uso, comienza a tener así 150. Y 2 horas después de las comidas, vamos a poner acá que le sale 200. Y acá 2 horas después del almuerzo, ¿qué pasa? Le sale 157 y acá 160. 2 horas después de la cena. O sea, nuestro paciente no está yendo tan mal desde el inicio. Al día siguiente amanece con 147, acá con 210, acá 2 horas después del almuerzo con 160 y acá, por ejemplo, amanece con 150. Ustedes dicen, ¿en ayuno está bien o no está bien? No está bien porque en ayuno debe ser de 80 a 130. Acá tampoco. 2 horas después del desayuno, ¿está bien? No está bien, porque debe ser menos de 180. 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena, el paciente está yendo bien. Está yendo bien nuestro paciente. Y ya han pasado 2 días, y en estos 2 días se ha colocado 10 unidades de insulina, 10 unidades de insulina, y utilizó sus 3 tabletas de metformina. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de 2 días de utilizar 10 unidades? Pues decimos, al paciente ya hay que subirle a 12, ¿no? Le subimos más 2 unidades. 2 unidades subcutáneas. Y con 2 unidades comienzan a amanecer 112. Y acá sigue en cuánto. Sigue saliendo 215 acá. 2 horas después del almuerzo se le sale 140. Y 2 horas después de la cena le sale 147. Y vamos a asumir que al paciente el resto de días sigue saliendo bien en ayuno, sale mal 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo, sale bien y 2 horas después de la cena sale bien. Y nuestro problema está siendo acá, 2 horas después del desayuno. Nuestro paciente ya comenzó a hacer una alimentación adecuada, está haciendo ejercicio, pero está siendo el problema ahí en el desayuno. No llega al objetivo. ¿Qué está pasando con nuestro paciente? ¿Qué podemos hacer, Banker? ¿Qué podríamos hacer? Dar una insulina para el desayuno. Entonces, el RP del paciente estaría más o menos así: metformina de 850 miligramos, vía oral, 3 veces al día. Ahí nos vuelven a preguntar, ¿la insulina en NPH no se da 2/3, 1/3 en la noche y en la mañana? Sí, podríamos agregar eso. Vamos a hacer eso. ¿Está bien? Vamos a hacer esto. Dos, la insulina NPH. Aquí viene el detalle. Vamos a nuestra guía. Nuestra guía nos dice, ahí José nos está diciendo, ¿qué nos dice? Sí, ¿no? Si decides pasar de la insulina NPH a la hora de la noche, quieres pasarla 2 veces al día, en la mañana y en la noche, pues la dosis total, ya vas a considerarla el 80% de la insulina de la noche. Y los 2/3 le vas a dar en la mañana y 1/3 a la hora de dormir. Esa es una forma. Podríamos hacer eso. Podríamos hacer eso. ¿Está bien? Podríamos hacer eso. Pero no siempre debemos hacer eso. Esto de acá es el arte de ir dando la insulina.
¿Está bien? Esto de acá nos está diciendo, puedes hacer este cambio para tener 2/3, 1/3, que solamente es para el NPH. Pero volvemos a nuestro caso. Y queremos darle una insulina para las comidas solamente, ¿ya? Para las insulinas de las comidas, ¿se acuerdan cuántas insulinas acá estoy en la izquierda? Dentro de las insulinas prandiales, tenemos la de acción rápida y la de acción ultra rápida. Vamos a utilizar, por ejemplo, una insulina de acción ultra rápida. Tenemos la lispro, la aspartica y la glulisina. Y dentro de las insulinas de acción rápida, la única, que es la insulina regular. ¿Y la guía cuánto nos dice? Nos vamos a la guía. Nos dice que si es que vas a utilizar insulina prandial, puedes comenzar con 4 unidades o 10% del basal. Nosotros vamos a utilizar 4 unidades o podría ser 3 unidades si desearíamos. Fíjense que no hay una regla universal. Simplemente es saber utilizar los criterios, las básicas, los puntos claves para cuándo dar la insulina y todo eso. Vamos a decir darle una insulina Lispro. Le vamos a dar 4 unidades, ¿ya? O 3, podría ser también, se nos puede ocurrir, pero ustedes dirán, ¿por qué si la guía dice 4, le quiero dar 3? Porque veo que no es tanto lo que le falta para llegar a 180. Tal vez 4 le bajó mucho y decido darle 3 unidades. Eso que yo les estoy diciendo que yo decido ya es parte de la experticia. ¿Está bien? Lo único que les pido es que por favor no abandonen a su paciente. Le vamos a agregar la insulina NPH, va a seguir con sus 10 unidades subcutáneas a las 10 de la noche. Y 3, la insulina Lispro, 3 unidades subcutáneas antes del desayuno. ¿Y cuánto tiempo antes del desayuno? Para eso tenemos que volver a este cuadro. ¿De cuánto tiempo antes todo el tiempo de inicio, pico y duración? La insulina Lispro que estamos viendo inicia de 5 a 15 minutos de haberse colocado vía subcutánea. Es por eso que estas insulinas ultra rápidas se pueden dar ni bien el paciente está comiendo, o sea, va a desayunar, se coloca la insulina y puede comenzar a comer. La insulina regular inicia más o menos a los 30 minutos después de haberse colocado, por eso se coloca generalmente 30 minutos antes del desayuno o antes de la comida que se dé. Y listo, Banker. Volvemos a nuestro caso que ya está bien rayado. Y supongamos que con nuestro paciente con esta dosis va bien durante un tiempo, ¿ya? Hasta que tenemos que ir reduciendo la dosis de insulina, ir monitoreando, similar a los casos anteriores. Miren, yo sé que no hemos hecho más que 3 casos, pero lo que les he querido mostrar es que la insulinoterapia es parte del algoritmo del manejo de una persona con diabetes. No es una terapéutica sola. De por sí, es parte de todo un proceso. Y yo sé que van a quedar dudas. Voy a tratar de resolverlas en este momento, al terminar esto de aquí. Y de ahí, a través del Instagram, a través del grupo de Telegram, ustedes pueden consultar. Si tienen un caso, consúltenos. Ya de por sí, una doctora nos ha escrito que su mamá está en una ciudad alejada acá del Perú. Le recomendé un colega de allá, una colega endocrinóloga, pero ha pedido por favor que le ayudemos con el manejo de su familiar. Vamos a ayudarla. ¿Está bien? Y ahora, vamos por acá. Vamos a ver esto. Son algunos artículos. Acá hay libros de insulinoterapia. Si desean, por ahí los podemos compartir. Artículos.
Acá está. Esta es una presentación de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. También les podemos mandar esto. Ellos tienen, esta asociación tiene otras indicaciones, otra forma de manejo. Varía, bankers. Nosotros les hemos dado lo que trabaja la Asociación Americana de Endocrinología. Acá algunos datos más, pero esto de acá les hemos presentado ayer. Pero quiero ir a esta parte de dónde colocar la insulina subcutánea. Por aquí vi un, si no me equivoco. Creo que acá no era. Estoy buscando acá. Acá. Por ejemplo, lo que podemos observar en esta oportunidad son las zonas que están aquí en plomo donde se coloca la insulina, ¿ya? A nivel periumbilical, en los brazos, en la zona posterior, generalmente el tercio medio, en la zona donde hay, si queremos decirle de una forma práctica, donde hay grasita, aquí en los glúteos o aquí en los muslos. Estas son las zonas donde colocar la insulina. Muy bien. Y ya está. Nos hablan de la lipodistrofia. Hace un momento alguien había hecho una pregunta. La lipodistrofia estaba más asociada con insulinas antiguas que eran de origen animal. ¿Podría presentarse con las insulinas modernas? Sí, pero es raro. ¿Está bien? Para evitar estas complicaciones actualmente, hacemos rotación, que no se coloque en el mismo lugar el paciente. Vamos a estar transmitiendo, ya que estoy viendo que hay muchas dudas de cómo colocar la insulina y más preguntas, si es que este tema es un tema muy amplio, así que a través de nuestras redes sociales vamos a estar colocando más información. Muy bien. Bueno, voy a ver las preguntas en este momento. Yo sé que hay muchas dudas. Les hemos dado solamente tres casos el día de hoy. Hemos repetido uno el día de ayer, pero con mayor detalle, donde hemos estado contándoles, ¿no? Cómo hay que subir, bajar la dosis y así como se da la insulina también se puede quitar. Lo importante es saber los principios y sé que le van a quedar muchas dudas, pero por favor traten de guiarse según lo que acabamos de hacer y por lo menos con lo que han aprendido ahora pueden iniciar el tratamiento. Lo más importante es iniciar. Ya de ahí, si voy a subir, bajar la dosis, eso ahí se va dando, pero lo más importante es iniciar, como me enseñaron. Esto es un lapicero de insulina. Esto es una insulina de calidad cristalina. Esto es el Humalog, que es una insulina de acción ultra rápida. Y esto es una aguja de insulina. ¿Está bien? Estos detalles lo vamos a ver. Lo vamos a ver en los videos que les vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales. ¿Está bien? Y la aguja es muy pequeñita. ¿Está bien? Voy a abrir para que ustedes puedan ver estos detalles de esta aguja. Todavía no vemos. Voy a utilizar cualquier insulina. Voy a cambiar de insulina. Vamos a utilizar acá la insulina 3-IVA. Colocamos la aguja. Enroscamos. No sé si se observa. Y retiramos. Incluso ahí se ve que hay una gota. Ahí está saliendo la insulina. Pero es una aguja muy pequeñita que las personas con diabetes se pueden colocar solas o alrededor del abdomen. También se coloca ahí. Todos estos detalles lo vamos a estar pasando a través de unos videos. ¿Está bien? Estos detalles técnicos. La insulina tiene un aroma peculiar. En este caso, pues yo lo puedo percibir, pero cuando ustedes estén en contacto con la insulina, pues van a percibir. La practicidad de estos lapiceros es que así como se coloca la aguja, también se puede retirar de forma sencilla. Y esta aguja la desechamos, como vieron la foto del paciente, en un recipiente donde no se puedan pinchar. Listo.
Esta es la insulina moderna que viene en estos dispositivos. Tenemos también las bombas de infusión de insulina y tenemos algunos otros dispositivos de aplicación. La otra forma tradicional de colocar la insulina es a través de jeringas. Esas modalidades de cómo colocar con jeringa, hay videos en YouTube, pero vamos a pasarles a ustedes a través del grupo de Telegram ya los aspectos técnicos y algunos videos también a través de nuestras redes sociales. Ahora sí voy a ver las preguntas. Y ya está. Ah, literatura nos piden compartir. Lo vamos a pasar a través del Telegram. Un Drive nos piden. Las guías, compartir. Ahí nos hablaban de la glibenclamida. Ya. Miren, la glibenclamida es una sulfonilurea. Entonces, si es que yo voy a dar, tengo que utilizar mi criterio común, ¿no? En la diabetes, nosotros utilizamos un principio de agregar tratamiento escalonado. Pero si yo tengo un paciente que le voy a dar metformina, le voy a dar glibenclamida y le voy a dar insulina, si es que hay mucho riesgo de hipoglucemia, puedo quitar la glibenclamida y dejarle la metformina más insulina. ¿Cómo voy a saber eso? Pues analizando a mi paciente. Si tengo un paciente adulto mayor que venía utilizando metformina y glibenclamida y no controla y veo que le voy a dar insulina, prefiero quitarle la glibenclamida y dejarle metformina más insulina. Es todo lo que les pude haber transmitido hasta este momento. Hay mucho más, podríamos hacer más casos clínicos y vamos a conversar con el equipo de Dr. Van a ver si es que vamos haciendo algunos casos semanales. Estén atentos a nuestras redes sociales, al Telegram, también podemos pasar casos clínicos y así van a poder tener más práctica. Si es que alguno de ustedes está aquí en Perú, se les puede invitar a rotar con mi persona al Hospital San Bartolomé. Ahí en la consulta ustedes pueden ver de forma diaria cómo hacemos esto y cómo vamos a ir aprendiendo finalmente este arte de la insulinoterapia con cada paciente. Es decir, no vamos a poder ver todos los pacientes en un taller. Y es más, en la mayoría de talleres que se van, sí les enseñan a cómo usar prácticamente lo mismo que hemos visto el día de hoy, pero pues al final y al cabo aprendemos en el día a día. Y hay una pregunta. Cuando uno tiene problemas de diabetes para los parte de los dientes maxilar superior, ¿se pueden llegar a mover o alejar de su...? Nos están haciendo preguntas de odontología. Pero ya está. Bueno, eso sería todo por mi parte. Estamos para servirles. A través del grupo de Telegram podemos seguir conversando más. Si es que tienen dudas, también a través del Instagram. Y estén atentos a los videos que vamos a subir. Gracias a Dios hemos podido llegar al final de este taller, que ha sido una parte uno. Si les ha gustado, comenten. Por favor, háganos llegar sus opiniones para saber así que están al tanto de nosotros. Y si es así, nos van a motivar más a nosotros a poder seguir haciendo esto. Si es que ustedes quieren hacer más casos clínicos, desean alguna información como tal, nos están pidiendo los artículos, los vamos a compartir a través del Telegram, Drive, vamos a ver ya cómo se organiza ahí, si no, el Lozano, coordinador académico, va a encargarse de eso. Y sin más que decirles, me despido. Si es que tienen alguna duda, requerimiento, opinión, háganos llegar, por favor. Solo así vamos a saber qué les podemos transmitir a ustedes. ¿Está bien? Queremos ayudarles, díganos nomás y con todo gusto. Y así, que tengan una feliz noche. Desde Lima, Perú, me despido. Mi nombre es Edwin Acho y ha sido un placer estar con ustedes estos dos días. Que tengan unas buenas noches. Ahí nos vemos por las redes sociales. Buenas noches.